Dicen que en el nuevo baloncesto el juego al poste bajo se está perdiendo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Es verdad que se juega menos al poste bajo, pero es porque los buenos jugadores al poste bajo son capaces de hacer ahora muchísimas más cosas. Y por tanto, están, aparte de jugando al poste bajo, haciendo todas esas cosas. Además, a los jugadores grandes les enseñamos a bloquear, a rebotear, a un montón de cosas, pero si no les enseñamos a pasar, dime por qué voy a pasar el balón a un tipo al poste bajo que no sabe pasar el balón. Boller, en este vídeo te quiero contar cuál es el mejor espacio para jugar al poste bajo, dónde prestar atención cuando juegues al poste bajo y la técnica de bote cuando recules en el poste bajo. Sí. Vale, estamos, Boller. Bueno, vamos un poquito a postear, ¿no? Postear está muy bien, mola. ¿Te mola, Yuka? Postear. Me encanta. Mola, y el barro. Da igual que seas base, da igual que seas pivot, tienes que aprender a postear. Da igual que seas pivot para aprender a botar y correr con el balón. Da igual que seas base para aprender a postear. Los buenos jugadores tienen que poder hacer de todo. Es cierto que tienes que especializarte en una cosa porque el entrenador, si eres base, no te va a crear el poste bajo, pero tú sabrás cómo tú quieres hacer evolucionar tu baloncesto. De acuerdo, hay muchos bases que al poste bajo son muy buenos y desde aquí distribuir es muy fácil. Además, hay muchos bases que son muy ágiles y hay muchos bases que son más altos que sus defensores y pueden recibir aquí y tener ventaja uno contra uno, hacer obligar a las defensas a moverse y encontrar jugadores liberados a partir del uno contra uno de espaldas al aro. Lo primero que, antes de meterme a hablar sobre movimientos y cómo usar el gather step para los movimientos al poste bajo, todo eso, antes de eso hay dos cosas que son fundamentales cuando recibes al poste bajo. Ya haré un vídeo de cómo recibir al poste bajo, de diferentes opciones, ¿por qué no? Me parece un vídeo muy interesante para compartir en el canal, pero hay dos cosas que son fundamentales. Una es al recibir el balón, incluso mientras viene, incluso antes, levantar la vista y ver el otro lado. Eso es fundamental. Eso es absolutamente básico. Muchos jugadores que puedan recibir el balón y lo primero que hagan es esto, se están perdiendo a compañeros libres, se están perdiendo dónde están las ayudas, se están perdiendo un montón de baloncesto. Ese simple detalle es fundamental, cambia la es la diferencia, lo cambia todo. Ok, mirar es una cosa y la otra es dónde recibir. Las zonas cambian, dependiendo si es la NCAA, si es la NBA, etc. Pero en FIBA, este es un buen espacio para recibir. ¿Por qué queremos ganar la posición aquí? O bueno, ¿por qué la mayoría de las veces, o preferentemente, queremos ganar la posición aquí? Porque si recibes aquí abajo y te vas por línea de fondo, te pierdes el ángulo a ganar. Bueno, te pierdes el ángulo a canasta siempre y cuando no ejecutes tiros de este tipo. Y no lo digo por ser original, es que honestamente pienso que si un jugador es capaz de desarrollar un buen porcentaje de tiros desde ahí, no sé qué problema tendría en que se tirara 6, 7 y 8 tiros por partido desde ahí. Creo que en la evolución del baloncesto lo podemos acabar viendo, pero de momento no. Y sinceramente, si se entrena, creo que no es nada difícil. Eres muy fácil de defender. Es muy fácil de que te cierren. ¿Por qué más? Porque al tú recibir aquí y jugar sin balón con el jugador del mismo lado que en el que tú estás, este jugador puede elegir si cortar por el codo o si cortar por el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, recibir, mirar y posición. Y esta posición concreta del campo. Por lo que te digo, desde aquí puedes jugar al poste teniendo espacio por el fondo y jugar por el centro, sin que te cierren en la línea de fondo o sin que pierdas el ángulo de la canasta, por aquí, en el caso de que recibas aquí. Vale, entonces una vez el balón toca tu mano, aunque tú ya con la visión periférica tienes que saber qué está pasando, pero una vez el balón toca tu mano, lo agarras fuerte y ves el juego. Desde aquí tienes el pase, desde aquí tienes el pase. ¿De acuerdo? ¿Qué pie quieres usar de pivotar? Eso ya depende. Eso ya depende de muchas cosas. No es tema de este vídeo, pero por hacer un resumen, si tu jugador es más lento que tú, lo puedes atacar de aquí, de cara. Si tu jugador es más es menos fuerte que tú o le cuesta el contacto, puedes recibir y empezar a pivotar. O empezar a recular.
cómo recular. Cómo recular botando. Ojo. ¿Veis que el balón se ha mantenido en mi mano? Si tú tienes el balón en la mano, tienes capacidad de decidir. Cuando el balón sale de la mano y está viajando de la mano al suelo, es cuando eres más susceptible de perder el balón y cuando no tienes capacidad de dar el pase, como es absolutamente lógico. Por lo tanto, es un detalle muy importante para botar, para recular. Si tú reculas así, no tienes capacidad de dar el pase. Tendrías que cogerlo con las dos manos, lo que lo hace más lento. Tendrías que... El balón está más tiempo fuera de la mano que en la mano, con lo cual es más susceptible de robarse, etc. ¿Cómo funciona Bowler? Pues si quieres que te haga sudar, puedes contactarme y venir a tecnificar conmigo. Si quieres hacerlo con un grupo de trabajo, con tu gente, con tu club, también. Desde el colectivo MOB28 vendemos este tipo de camisetas, hay más modelos. Así que si quieres comprarnos una y apoyar el trabajo que hago desde este YouTube y el trabajo que hacemos desde el colectivo MOB28, tienes vías de contacto en la descripción. Somos un colectivo abierto, cooperativo y concienciado. Y si quieres profundizar sobre aspectos del baloncesto, hago vídeos con un contenido muy especial en Patreon. Patreon es una plataforma para creadores de contenido que se mantiene con microfinanciaciones. Es decir, con un dólar al mes tú puedes ayudarme a seguir haciendo vídeos en YouTube y entrar en contenido mucho más especializado en Patreon. Todo lo que necesites está en la descripción. Si hasta ahora no he sacado vídeos en Patreon es porque hay muy poquita gente, porque estoy trabajando el material muy a fondo y porque también Patreon me ha dicho que me espere, que hay un problema, que no entiendo cuál es, pero eso dice, ¿vale? Bueno, Bowler, nos vemos en las canchas, hasta muy pronto. Quédate en el banquillo si no estás dispuesto a disfrutar del juego.